كلما اشتد بها الحنين إلى المغرب تهرع سيمي زر شقرون إلى محراب الكتابة لتسطر على الورقة البيضاء كلمات تتدفق شعرا عذب الرنين ينطق حبا وعشقا للمغرب ولمدينة تطوان التي غادرتها طفلة لتستقر في بوينوس آيرس، لكن دون أن تسقط من ذاكرتها ولو لحظة واحدة من ذكريات جميلة عاشتها بالمغرب. Por motivo bueno del Día de la Mujer, el 8 de marzo, cabe destacar que estoy sumamente orgullosa porque el papel que ocupa la mujer marroquí hoy en día en la sociedad. Hoy en Marruecos la mujer tiene todos los derechos igual que los hombres y forma parte del Parlamento, que eso es bien, bien importante. Ocupa cualquier cargo, es una mujer que trabaja, que educa a sus hijos, que está a cargo de la casa como en todas partes del mundo. Y bueno, eso es importantísimo realmente, es una felicidad sentir que bueno, que se ha logrado todo eso. Marruecos es un país que va avanzando continuamente, con unos adelantos enormes. El mensaje que doy a la mujer marroquí, yo también soy una mujer marroquí, aunque no viva en Marruecos, porque mi corazón es marroquí. Entonces, bueno, que sigan el camino que han emprendido de profesionales, de una cultura maravillosa, porque sé que realmente hay una cultura maravillosa en Marruecos. Y bueno, y le agradezco enormemente a Su Majestad Mohamed VI por esta posibilidad que ha dado a la mujer. Esto es una maravilla. Para mí Marruecos es un amor, pero eterno, es un amor profundo lo que siento. Mi ciudad, Tetuán, con sus bellas montañas, que nunca olvidaré. Yo iba a un colegio, es una imagen que tengo presente siempre, y desde los ventanales se veían las montañas. Yo me escapaba un poquito de todas esas lecciones y soñaba. Y a veces las montañas estaban nevadas en invierno. El contraste de naturaleza, el contraste de culturas que encontramos en Marruecos es muy grande. Y hay una cosa que tengo que destacar ante todo, el respeto. El respeto por las culturas de los otros, por las religiones de los otros. Éramos musulmanes, judíos, católicos, todos viviendo en perfecta armonía. Pero Marruecos es un país árabe distinto a todos. En un momento de mi vida yo sentí una gran nostalgia por Tetuán. Porque si bien un día yo partí de Tetuán, Tetuán nunca se fue de mí. Yo siempre digo, Tetuán es la luz que ilumina en un horizonte eterno todo mi camino. Y es verdad, yo lo siento así. Es por eso que siempre digo, volver a Tetuán es un sueño que tengo que cumplir en mi vida. Volví una vez, pero tengo que volver de nuevo. Dado a la nostalgia que yo sentí durante muchos años, yo puse en palabras toda esa nostalgia y plasmé en este libro todos mis sentimientos hacia Marruecos. Es un libro de poesías donde realmente se ven bien claramente los sentimientos que tengo por ese país maravilloso. Mi Marruecos querido, misterioso y nostálgico, te llevo en mi corazón con tus bellezas, con tus encantos. Te extraño en el paso del tiempo. ¿Cuántos secretos guardas debajo de tus mantos, de tus pañuelos dorados, de tus tan preciosas joyas y de tus yeblías amadas? Pintas un paisaje de colores que se guarda en el alma, pincelada de verdes y rojos, acuarelas que se esfuman en el cielo, enamorando a los visitantes del desierto en esos atardeceres tan preciados. Flores
sencillas y perfumadas, aquellos azares de mi infancia, me llega su perfume como si estuvieran a mi lado. No envidies nada, nadie tiene tus encantos, abanicos que danzan en las calles solitarias, donde la gente pasa dejando las más bellas sombras de bondad y respeto humano. Eres grande, eres bello, cuántos te honramos por tu simpleza, por ser fantásticos. Oh Marruecos, tierra dorada, tienes el alma de los grandes y el corazón de los que aman. سيمي زراد مغربية حتى النخاع، اختارت الشعر حبلا سريا يربطها بتطوان رغم بعد المسافة، واختارت أن تكون صوتا أدبيا متشبثا بحب المغرب.